El Ejército Nacional destruyó mediante una carga controlada un cohete de una aeronave de guerra de las autoridades venezolanas. El cohete fue encontrado por las tropas en la vereda de Peralonso, en el municipio de Arauquita. En Arauca, Ejército Nacional halla cohete utilizado en aviones de combate de aviación militar bolivariana de Venezuela. El cohete Skiffer 70M9 con cabeza ABC-70EMI se emplea para el apoyo aéreo a unidades que se encuentran en combate en tierra. En operaciones militares de registro y control territorial, tropas del Ejército Nacional hallaron en la vereda Peralonso, en el municipio de Araujita, una munición sin explosionar que al parecer pertenecía a la aviación militar bolivariana de Venezuela. En el lugar, soldados del Batallón Especial Energético y Vial número 1 encontraron un cohete Skiffer 70M9 con cabeza ABC-70EMI. Estas son armas convencionales y su comercialización solo está autorizado por los tratados internacionales para que los fabricantes vendan de manera directa y exclusiva a los países del mundo, especialmente a sus fuerzas militares. La zona en la que fue encontrada esta munición está ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, donde se presentaron enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y miembros de las disidencias de la FARC el pasado 19 y 21 de marzo del presente año. Una vez encontrado el cohete, el equipo de demoliciones y explosivos ESDE Delta acordonó la zona y realizó de forma controlada y con todos los protocolos de seguridad la destrucción de este elemento, sin ocasionar daños ambientales y sin poner en riesgo la seguridad de la población civil. El Ejército Nacional hace un llamado a la comunidad a que denuncien a la línea gratuita nacional 147 cualquier elemento sospechoso que se encuentre en sus lugares para poder reaccionar de forma efectiva. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, que se encuentran en la primera línea de observación y de seguridad, efectuando operaciones de cobertura, ubican, de acuerdo a las informaciones de la población civil, un misil aire-tierra que es empleado por las aeronaves de la República de Venezuela. Este armamento muy posiblemente hace parte de los que se emplearon en los combates que se efectuaron entre el ejército bolivariano con las estructuras del GAOR décimo que delinquen en territorio venezolano. Invitamos a la población civil a que, por favor, denuncie e informe de posibles artefactos que continúen encontrándose sobre frontera, que no vayan a ser manipulados. Este artefacto fue destruido por hombres expertos antiexplosivos de la Fuerza de Tarea Quirón.